Complint la nostra part del pacte, cal la finalització de la vaga i hem de tornar als llocs de treball i confiar en la feina que han fet els comitès i si les autoritats no compleixen amb la seva part del tracte alliberant els presos, anirem nosaltres mateixos a Montjuïc a alliberar-los. La Unió dels Treballadors i l'Organització Sindical són l'únic mitjà per a la transformació social. El objetivo se había conseguido. Se había conquistado la jornada laboral de 8 horas. Pero ¿quién era el secretario de la CNT que con su verbo fácil y didáctico habló y convenció a las masas obreras? Su apodo, el Noi del Sucre. Su nombre, Salvador Seguí Rubinat, una de las figuras más relevantes del movimiento obrero catalán. En aquel momento, Salvador Seguí es convertés en un dirigente absolutamente peligroso. Porque es el dirigente más popular. Ya no el sindicalista, estratega, no sé qué, sino el dirigente de masas más popular de la Cataluña en aquel momento. Esta es la historia de la Barcelona rebelde, de las luchas de obreros contra patronos. Esta es la historia de Salvador Seguí Rubinat. Esta es la historia de un anarcosindicalista.